Bien a todos, muy buenos días. Estamos en seguridad industrial, estamos evaluando los tipos de peligros. Hemos hecho ya de manera bastante rápida, ¿no? Una valoración de que para una actividad industrial es necesario evaluar las condiciones de trabajo para ir observando o identificando los peligros que hay en el lugar, ¿no es cierto? Hemos dado dos conceptos. Sabemos que peligro es cualquier acción material o persona que puede provocar daño al operario, a la persona, al sí, al ser, al que está haciendo la actividad. Y sirve la probabilidad de que esto se manifieste, ¿no? Hemos visto los peligros físicos, como el ruido, vibración, temperatura, humedad, iluminación, caídas al mismo nivel y a diferente nivel. Y hay un peligro ahí que nos va a fortalecer, Judy, con el, hemos comentado, el de vibración. Cintia, ¿alguna consultita hasta aquí? Cintia, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguna consulta, Cintia? Tienes que activar por si acaso tu micrófono. No te pueden escuchar, ¿ya? Bien, hasta que Cintia entonces esté activando su micrófono. Hemos visto entonces el tema de peligros físicos. Hemos visto que es un peligro químico. Ahora, observando el video como tal, ¿no? Que hay unas características muy importantes. Ya lo dijimos el día de ayer. Para peligros químicos es necesario que yo sepa a qué reactivo me estoy enfrentando. Y tengo que tener, descargar la ficha de seguridad. Ponemos aquí una vez más, ¿no? La ficha, y pondremos, vamos a hacer más pequeñito esto. Ok, venga, hacer un costadito. Este, ahora, más pequeño, muy bien. Y tenemos que descargar la ficha de seguridad. De seguridad. Esto es necesario. Así yo sé qué hacer o cómo proceder en caso de que algún tipo de derrame, inhalación me llegue a los ojos o a la piel, ¿no? Hemos visto los peligros eléctricos y dijimos que estos están a las líneas de media tensión, ¿no? Es decir, que cuando nosotros tenemos cables pelados, ¿sí? Uno tiene que ser muy cuidadoso. A ver, vamos a ver aquí un video de un accidente. Bien. Esto hemos visto el día de ayer, hemos revisado también qué son los peligros eléctricos que están asociados. Cualquier toma corriente, ¿sí? Estos peligros se pueden ocasionar en cualquier toma de corrientes. No es necesario que esté expuesto los cables. Efectivamente, si los cables están aislados es mucho mejor, ¿no? Pero se manifiestan en las líneas de media tensión. Repito una vez más, ¿qué línea de media tensión? Cuando hablamos de los cables que están extendidos y vemos que esa energía va ingresando a los hogares, es la línea de media tensión, la red de media tensión. Desde ahí ya tenemos peligro. Si hablamos de los cables que están instalados en los mismos postes, eso ya es otro nivel, hay que tener mucho cuidado. Ahí la intensidad de corriente es mucho mayor, ¿sí? Hablando de peligros mecánicos, ayer hemos comentado un poco de peligros mecánicos. Y a ver, ¿dónde estás, estimado Luis Alfredo Zapata? Papá, ¿qué dijimos ayer sobre los peligros mecánicos? Primero Luis Alfredo, después Luis Ángel Ticona. Luis Alfredo, ¿qué dijimos sobre los peligros mecánicos? Aquellos peligros mecánicos están relacionados con accidentes ocasionados por por máquinas que el cuerpo humano puede estar en contacto. Muy bien. Y hemos comentado que no tienen que ser necesariamente herramientas eléctricas. Cualquier herramienta ya genera un peligro mecánico. Vamos a ver aquí también un ejemplito entonces, que tengan estas características electromecánicas, como es la moladora, el taladro, etcétera. Él podría haberse hecho daño con el martillo si tenía la misma actitud. De inicio, no estaba en una buena posición, no está concentrado, se está subiendo el pantalón todavía. Trabajando en una superficie que no es estable, ¿sí? Por eso los peligros mecánicos no solo se refieren, ojo, no solo, aquí ponemos acá, ¿no? No solo se refieren a herramientas que usan energía eléctrica, ¿no es cierto? A herramientas eléctricas, sino también mecánicas. Mecánicas, ¿sí? Ayer hemos visto esa partecita. Hoy estamos reforzando. Mucho cuidado con este tema, por favor. Pregunto yo, a ver, si hablamos exclusivamente de, ¿dónde está? Efraín Poma, la siguiente consulta para ti, Efraín. Si tú, Efraín,
te dedicas exclusivamente a transportar, ya, vamos a decir, platos de un ambiente a otro. ¿Podrías accidentarte, sí o no? 5, 4, 3, 2, 1. Sí, se accidentó. Luis Ángel Ticona, ¿qué piensas, papá? 5, 4, 3. Sí, dije. Exacto. Cualquier actividad, en este caso, que se refiere a herramientas eléctricas o mecánicas, ya sea martillo, desarmador. Hay personas que se han perforado la mano usando simplemente el destornillador, ¿ya? Son peligros mecánicos. Y como ayer hemos entendido, para, en este caso, evitar peligros mecánicos, uno tiene que tener una capacitación en este tipo de elementos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los problemas ergonómicos. Ergonómicos. Y para esto, por favor, quiero que observen la siguiente. Ya, aquí lo ponemos acá al centrito. Sí, y listo. Esta es la más pequeñita, la llevamos arribita. Y esto. ¿Qué puedes observar en tu imagen, estimado Johnson? ¿Qué observas acá, papá? Que está realizando la actividad en mala posición, ingeniero. Exacto. Mire, y es una actividad que todos hacemos todos los días, ¿no? ¿A qué se refiere los problemas ergonómicos? Estás referido exclusivamente a la posición, ¿sí? En la cual uno realiza el trabajo. Esto va a poner más pequeñito acá y volvemos a verlo más adelante. La posición en la cual se trabaja. ¿En qué posición yo voy a trabajar? Como pueden ver en la imagen, solamente utilizando una mesa, yo puedo enfermarme, puedo tener problemas a la larga. ¿Por qué? Porque aquí la persona, ¿cuál es el error? A ver, dígame, ¿cuál es el error? Estimado, ¿dónde estás, papá? Mario Mamani, ¿cuál es el error? Primero Mario, después Mark Borges. Mario, 5, 4, 3. El error que se está cometiendo, ingeniero, es que está sentado en una mala posición. Muy bien. ¿Cuál es la posición mala en este caso? ¿Se está encorvando? ¿Sí o no? Exactamente, ingeniero. Sí, se está encorvando. Una pregunta. Una posición sería la que está en una espalda recta. Excelente. Pregunta para ti. ¿Tú te encorvas haciendo tus actividades? ¿Sí o no? Hay momentos en que sí y hay momentos en que no. Ah, ya. ¿Qué pasa cuando tú estás mucho tiempo sentado y te cansas? ¿Qué tendrías que hacer? Al momento de estar sentado ya la columna empieza a cansar, te empiezas a agachar poco a poco. Ya, y en ese caso, cuando sientes ese cansancio, ¿qué tendrías que hacer? ¿Apegarme más hacia la silla? Podría ser, o simplemente, a ver, ¿quién levantó la manito? Cintia, a ver, ¿qué tiene que hacer Cintia? A ver, Pedro. Acomodarse en la postura correcta. Ya, a ver, Pedro, ¿qué más tendría que hacer si está mucho tiempo así? Ingeniero, yo opino que la persona, algún momento de su día, ¿no?, se va a sentir incómoda y podría realizar algún tipo de estiramiento, porque acomodar la postura es simplemente, o sea, tratar de amortiguar el dolor, pero va a seguir ahí. Sí, lo que tendría que hacer, como dices tú, es un estiramiento. Tendría que moverse momentáneamente de la silla, de esa postura, hacer un estiramiento y volver a la posición de trabajo correcta, ¿sí? Imagínense, si uno podría enfermarse solamente trabajando en el escritorio, con las actividades que hacemos en metalurgia, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros trabajamos generalmente ¿cómo? Trabajamos echados, ¿no es cierto? Echados, en una posición echados. Trabajamos también de rodillas. Trabajamos también en posición a veces pecho tierra, ¿sí? Etcétera. Entonces, según la posición en la cual yo voy a trabajar, tengo que tomar previsiones, ¿sí? No solamente con el contacto con el suelo y demás. Tengo que ver también que esta posición no esté mucho tiempo en esa posición de trabajo.
porque voy a empezar a generar dolores a nivel de qué, de las rodillas, de las articulaciones, de la espalda, etcétera. Esto nos va a explicar más a detalle quiénes son los problemas ergonómicos. A ver, ergonómicos, aquí estás. Cintia, muy bien. Ella nos va a explicar bien en qué consiste esto y qué tipo de enfermedades podría traer los problemas ergonómicos, qué tipo de PPs tendrían que utilizarse y demás. Aquí yo voy a hacer mención de algo importante. La faja. ¿Ustedes han visto que muchos utilizan faja de trabajo? ¿Alguna vez viste eso, Pedro? Ingeniero, yo trabajaba en una industria de muebles y sí ayuda, le digo, la faja, porque se siente un dolor especial. El día que descansas, sientes un dolor muy especial en la espalda baja. Ya, a esta baja te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo les voy a decir lo que dice la norma. Escuchen bien. Lo que dice la norma es lo siguiente. Estas fajas te dan la sensación de seguridad. O sea, te está dando la sensación de que tu espalda está siendo agarrada, ¿no? Está siendo protegida. Pero es una sensación falsa. Es decir, te da la sensación de que tú vas a poder levantar mayor peso. Y eso es falso. Te da una pseudo seguridad. Claro, yo también he usado faja y me he dado cuenta que cuando me coloco, siento que incluso tengo hasta más fuerza en la espalda, porque me está ayudando a mejorar mi posición. Pero esa sensación falsa a la larga va a crear una serie de enfermedades. ¿Qué nos dice la norma sobre el uso de fajas? La norma de la 41 nos dice que ya no se recomienda el uso de fajas. Es mejor que la persona que está haciendo la actividad sienta la presión en la espalda para que se conozca el límite de fuerza de su cuerpo. Si la persona no hace eso, podría tener la sensación de que sí puede levantar más pesado, pero a la larga va a tener enfermedades como la escoliosis, ¿sí? Ok, pero de esto y mucho más nos va a hablar Cintia a detalle. Bien, hablaremos ahora de qué son los peligros locativos. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar sobre peligros locativos? ¿Peligros locativos? ¿Nadie? Ya. Yo les voy a decir a qué se refiere los peligros locativos. Vamos a ver esta imagen. A ver, ¿para quién levantó la mano? ¿Quién fue? ¿Quién levantó? Zoli, a ver, ¿qué entiendes tú por peligros locativos, Zoli? Buenas tardes, ingeniero. Pues peligros locativos se refiere más que todo a, como usted dijo, hace unos momentos atrás, al desorden que puede haber en una industria. E incluso se puede referir a falta de señalizaciones. Por ejemplo, si en una industria hay un incendio, ahí supuestamente nos tiene que avisar una señalización de dónde debería estar encontrado el extintor. Muy bien. Exacto. Eso ya es lo que yo puedo entender. Excelente. Bien, bien, Rolly, muy bien. Sí. Ojo, absolutamente todos estamos expuestos a este peligro. Cuando yo tengo un área de trabajo y el área de trabajo está, es muy probable que más temprano que tarde tenga un accidente. ¿Sí? Tiene que ver mucho, como lo dijo Osvaldo, aquí lo vamos a poner, ya, un poquito acá, ahora vamos a hacer esto pequeñito. Tiene que ver exclusivamente, estás referido al orden y limpieza. Orden y limpieza. Cuando una persona no tiene orden y limpieza en sus actividades, además de perder el tiempo, porque el orden y limpieza es un ladrón de tiempo. Ladrón de tiempo. Aquí ponemos ladrón de tiempo, ¿no? También está generando condiciones para que se produzcan accidentes, ¿no? Se genera condiciones para la generación de accidentes. Ojo. Entonces, yo quisiera que en este momento se imaginen o pónganse a pensar cómo está su habitación. De seguro que si muchos de ustedes son honestos, sus habitaciones son potenciales generadores de accidentes.
está su escritorio, su mesa de trabajo, su cocina. Vayan imaginando esto, ya en algunos casos su sala y demás. Esa actividad se puede corregir. Para esto necesitamos aplicar técnicas. Ah, y la técnica, vamos a emplear la técnica japonesa, que es de las 5 S. Y ustedes van a desarrollar un trabajo para aplicación de ese tipo de peligro, ¿no? Los peligros locativos. A ver, vamos entonces un poquito, nos adelantamos, antes de ver biológico, natural, psicosociales y ambientales, nos adelantamos y vamos a ver esto. ¿Qué necesitamos mejorar nosotros? Es para desarrollar actividades de forma ordenada y evitar que yo me accidente por tener un taller más o menos como este que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Dónde está el tallercito? A ver. Por estas características, aquí lo pondremos. Muy bien, ahora sí, aumentamos. Excelente. ¿Sí? Para evitar trabajar en condiciones poco seguras, puedo aplicar esta filosofía. Atentos, por favor. ¿Sí? Ustedes van a aplicar esto. ¿En dónde? En una habitación que tenga problemas de orden y limpieza. Puede ser su dormitorio, su cocina, algún almacén. Pero esto no se trata exclusivamente de limpiar. Son 5 pasos que los voy a explicar en este momento. Seiri, clasificar. Lo primero que tengo que hacer yo es de todo el conjunto de cosas que tengo acá en esta mesa. A ver, en esta mesa ponemos acá, ¿no? Otra vez. Todo lo que tengo acá en esta mesa, ya pues en mi mesa de trabajo, en todo lo que está en mi dormitorio, todo lo que está en mi cocina, ¿sí? Todo lo que está ahí. Entonces yo voy a decir, ¿qué en este caso, qué ambiente ustedes van a atender, tienen que clasificar y hacer una discriminación de qué sirve y de qué no sirve. Y tengo que clasificar qué sirve y qué no sirve. ¿Por qué? Y esto es un tema muy interesante. Hay personas que se quedan con cosas que no sirven. Estamos hablando de objetos, ¿sí? No de tu ex, cuidado. Al decir cosas que no sirven, hacemos mención a qué, ropa que hace meses que no me pongo. A ver, piensen, señoritas, caballeros, piensen por favor en su armario, piensen en su ropero. Si tú en ese ropero tienes una prenda que hace más de 3 meses que no te has puesto, esa prenda ya no debería estar ahí. Tendrías que o reciclarla, o venderla, o tal vez simplemente desecharla. ¿Sí? A eso se refiere con clasificar. Muchos tienen, y a todos nos pasa, tenemos nosotros nuestro... a ver, le pregunto a Estito, ¿a quién? Judy, ¿tú tienes un escritorio de trabajo, sí o no? Yerini. Sí. Tienes lapiceros, ¿verdad? Sí, también. De los lapiceros que tienes en tu escritorio, ¿sí o no? No, se entrecorta, dije, de nuevo, puede ser, por favor, la pregunta. De los lapiceros que tú tienes ahí en tu escritorio, ¿los empleas todos? ¿Todos los lapiceros que están en tu escritorio, los empleas, sí o no? No. Algunos. Ya. Los que ya no empleas o no has usado en un tiempo de más o menos unos 3 meses, ya no tendrían que estar ahí. Y es que nosotros como seres humanos tenemos un gran problema. Nos gusta acumular, tener cosas, pero lastimosamente eso también genera problemas psicosociales a la larga. Entonces conviene tener solamente cosas que nos sirven, ¿sí? Al clasificar hay los siguientes niveles. Esto vamos a ver aquí, ¿no? Lo ponemos acá de forma rapidita. Cuando vamos a clasificar, yo voy a tomar en cuenta 3 niveles.
Las de uso frecuente, las que están, los que son de uso frecuente, ¿no? Uso muy frecuente, tienen que estar disponibles al alcance de mi mano. Jalo mi mano y tengo que tener esa herramienta, ese material. En el caso de la cocina, ¿qué uso siempre? El cuchillo. El cuchillo tiene que estar resguardado, pero al alcance de mi mano. El otro, el de uso muy poco frecuente, ¿sí? Tiene que estar, los materiales de uso poco frecuente tienen que estar bien resguardados, en este caso almacenados. Si yo tengo una vajilla, mi mamá tiene platos especiales, todas las mamás tienen platos especiales, ¿no? Tiene juego de platos especiales. Cuidado si lo estés botando, no. Eso tiene que estar bien guardado, por eso decimos frecuentemente, los que de uso son muy poco frecuentes, eso se emplea solamente para Navidad, qué sé yo, para Pascua, que es una fiesta muy bonita también, tal vez para viernes de comares o jueves de comares, etcétera, ¿no? Tienes que almacenarlos, tiene que estar bien almacenado y como lo dijo bien Zoli, perfectamente identificado, ¿no? Almacenado e identificado. Tiene que tener obviamente su letrerito de identificación, ¿no? Conviene que tenga. Más aún si son herramientas, ¿sí? Y las que, repito, no usas, las que no se usan o no se emplean, ¿sí? Tienen que ser desechadas. Ahí hay un concepto muy interesante. Judy, ¿tú una vez escuchaste hablar de Yokoi Kenji? No escuché. Es un colombiano japonés que habla mucho sobre la pobreza en Latinoamérica y él dice, yo creo que con mucha razón, que hay muchas personas que son pobres porque quieren. ¿Y dónde está el gran problema? En acumular. No nos deshacemos de las cosas que no sirven. Y ese es un problema terrible. Él hace la ascensión, dice, la chompita, bueno, de chompita pasa a ser trapito para piso. De trapito para piso, una vez viejito, pasa a ser la toalla del perro. La toalla del perro, que está un poco más viejo, ya va a pasar a ser el trapeador, ¿no? Y le vamos dando tantos usos, pero cuando menos nos damos cuenta, tenemos ya montón de trapeadores, montón de toallas para perro, y en lugar de tener uno solo que realmente nos sirva, nos seguimos acumulando. En las herramientas es lo mismo, ¿no? Los que algunos tuvimos el problema de guardarnos todo, esto tal vez me sirva. Si mi uso es poco frecuente, por lo menos tengo que almacenarlo de forma correcta y saber identificar dónde están solamente los tornillos, dónde están los pernos, dónde están los clavos, ¿no? Mi señor padre tenía esta costumbre, él siempre se guardaba clavitos, pero ahora entiendo él por qué ponía los clavos más chiquititos, los ponía efectivamente en un recipiente más pequeñito. Clavos medianos tenía diferentes envases para sus clavitos que eran reciclados. Él almacenaba correctamente y se molestaba cuando yo sacaba para clavar lo que sea, ¿no? Ahora le entiendo. Él tenía de forma así muy, tal vez, metida en la cabecita, lo que son los peligros locativos. Entonces, el primer paso es clasificar. ¿Qué sirve de lo que no sirve? Lo que no sirve se desecha. Si el uso es poco frecuente, lo almaceno y lo tengo que identificar correctamente. Segundo, una vez que ya he clasificado, el paso 2, ordenar. Todo tiene un lugar. Todo tiene un lugar. ¿Sí? Uno tiene que tener en cuenta eso. No puede estar sobre mi escritorio platos de la cocina, pero ahí he comido, no había opción, qué sé yo, estaba trabajando, ya. Puede estar un breve momento. Pero ¿cuál es su lugar? Es la cocina o el comedor. En este caso, el lugar donde estás almacenando los platos, ¿no es cierto? No puedes desayunar en tu cama, pero soy un princeso, una princesa, ya, está bien, pero eso dura 5 minutos, 10 minutos. Todo tiene un lugar, ¿sí? Absolutamente todo. Y en herramientas, cuando tenemos las herramientas ordenadas, ¿sí? Herramientas ordenadas, incluso podemos darnos el lujo de tener una amplia variedad de herramientas, así no las use todo el tiempo, y tener este lujo de trabajo. Miren esto. A eso se refiere con la segunda S.
¿Sí? La primera decimos que es seiri, clasificar. Seitón, ordenar. Esto es ordenar. ¿Sí? Vamos a jugar más adelante cuando nos veamos sobre el mapa del pirata. Es bastante interesante eso, ¿no? Pero se trata de esto, miren, esto es ordenar. Todo tiene un lugar y todo, absolutamente todo, está disponible. Entonces, eso significa ordenar. Lo que no es de uso frecuente, lo voy a almacenar. Paso 3, 6 son, limpiar. Ah, muy bien. Yo tengo que tener acceso a todo, incluso a lo que está almacenado. Tengo que tener acceso. Tiene que haber libertad en mis movimientos. Yo tengo que poder caminar de un extremo a otro sin necesidad de tropezarme con nada. ¿Sí? Eso implica seiso. Seiri, clasificar. Seitón, ordenar. Seiso, limpiar. Seiketsu, haya, vamos a estandarizar. Todo lo que ya he clasificado, lo que ya he ordenado y limpiado, ahora voy a identificar efectivamente qué es su lugar, dónde está su lugar, y tengo yo que prometerme a mí mismo de que estas cosas no se van a mover de ahí, a menos que todo tenga que mover, a menos que voy a yo a remodelar el lugar en su conjunto. Y lo último, Shitsuke, disciplina. Yo esta actividad la voy a hacer de forma constante y voy a ir mejorando cada vez más. Esta filosofía de los cinco soles, que es una filosofía japonesa, es la filosofía que ha ayudado a Japón a salir del catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial después de las bombas que se dispararon en Hiroshima y Nagasaki. La única forma de poder salir era cambiando la filosofía en el trabajo. Entonces, estos cinco pasos han hecho de Japón lo que es ahora. Y ustedes van a utilizar esta misma filosofía para intervenir un ambiente. Clasificar, seiri, seitón, ordenar, seiso, limpiar, shiketsu, señalizar, estandarizar, identificar, shitsuke, me mantengo disciplinado. Todos los días sábados voy a ordenar, todos los días sábados voy a limpiar, todos los días sábados voy a botar lo que sirve de lo que no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, pregunta sobre qué son los peligros locativos y qué son las cinco S? ¿Se entiende? ¿Está clarito? Bien, me alegro. Entonces, ya sabemos qué son los peligros locativos. Vamos a ver entonces, un poco más adelante, qué son los otros peligros. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?